Señor, abre mis labios. Defiende mi causa, Señor. Sálvame del hombre traidor y malvado. Hazme justicia, Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres Dios y protector. Porque me rechazas, porque voy a hablarlo sombrío, hostigado por mi enemigo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Y vengo a cruzar hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar. Dios de mi alegría, que te dé gracias al Dios de la ciudad, Señor Dios mío, porque la culpa es la mía, porque te me culpas, espera en Dios que volverás a la gloria, salud de mi rostro, Dios mío, gloria. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú defendiste, Señor, la causa de mi alma. Y rescataste mi vida, Señor Dios mío. No eres enemigo de mis días. Tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo le enseñaré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como la tienda de como que torne manaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebran los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy guiando como una como una paloma, mis ojos mirando al cielo se consumen, Señor que me oprime, saciador por mí, me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió más, cuando detuviste mi alma de la tumba vacía. Volviste la espalda a todos mis pecados, el abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, y esperan en tu fidelidad los que hagan a la cosa, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora, el Padre sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Y acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos los abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus patios. Que los aseos de los bienes de tu casa, los dones sagrados de tu reino, con portentos de justicia nos responde. Dios Salvador nuestro, tu esperanza es el fin de la tierra y del océano redondo. Tu alianza los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos, y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de ruido. Tú cuidas de la tierra, arriegas y la enriqueces sin medida. Los surcos igualan los terrones, cuyo vista los deja mullidos, bendice sus trones. Coronase el año con tus fieles, las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo, y las colinas se ornan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses, y aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, harán llanto como llanto por el Hijo único y llorarán como se llora al primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Seremos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y al niño que llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorificare tu Padre, con la gloria que tenía junto a ti, antes que el mundo existiese. Acudamos a Cristo nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y digámosle: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, que nos ha hecho hijos de Dios, digamos juntos a nuestro Padre: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la Pasión del Señor, que alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ruega por nosotros, Virgen dolorosísima. Dulcísima de la gloriosa siempre Virgen y Madre María, según la profecía de Simeón, concede propicio que, después de venerar su transfección y sus dolores, por los gloriosos méritos y súplicas e intercesión de todos tus santos bienes, en acompañarme junto a la cruz, consigamos el efecto feliz de tu pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cardenal. En este día Queremos felicitar de manera muy especial a dos de nuestros hermanos del Venerable Cabildo que cumplen años. Al muy ilustre señor canónigo, don Antonio Vallejo, que está aquí con nosotros, es el día de su cumpleaños. De salud, pedimos a Dios por ambos en este día. También de manera muy especial queremos encomendar a una persona que la está operando en este momento, que Dios nuestro Señor, que María Santísima asista a sus médicos. Se trata de Alejandra Glenn, sobrina de nuestro señor doctor. Encomendamos a ella y a toda la familia, es hija del señor Germán, el doctor Germán, quien atiende los consultorios de los peregrinos. Nos unimos a ellos. Y también recordamos que anoche falleció un gran liturgista y también gran guadalupano, Padre José Ignacio Ballo, jesuita. Que Dios nuestro Señor lo tenga ya en su gloria. Hermanos, ingresemos a celebrar los sagrados misterios en este martes santo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme, escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: «¿De quién lo dice?». Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar». Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará». Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, hoy, martes santo, estamos en el segundo día de la Semana Santa y los textos del Antiguo Testamento y del Evangelio nos confrontan con los hechos terribles que llevaron a la detención, condena, pasión, muerte en cruz y sepultura de Jesús. Ya el profeta anuncia que ese siervo sufriente será luz, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Este tema se encuentra también en el corazón del Evangelio de hoy. Es esa luz que brilla, es la gloria de Dios que se manifiesta por encima de todas las traiciones, de todas las negaciones, de sus más cercanos colaboradores, sus apóstoles. Jesús lo vemos en la imagen que nos presenta hoy el Evangelio, está sentado en medio de ellos, en la tarde de aquel día en la cual decidió celebrar la Pascua en una habitación del 2.º piso. Jesús está profundamente conmovido. La tristeza está en la profundidad de su ser. Y de repente exclama: «Uno de ustedes me entregará». La reacción de los apóstoles es de conmoción y la pregunta forzada y necesaria es: ¿quién es? Jesús responde con una respuesta muy clara: aquel que comparta conmigo. Un gesto común y normal en cualquier cena, en cualquier comida entre amigos. Y la frase de Jesús, después de entregar el bocado, es: hazlo pronto. Ahí, indudablemente, que el evangelista marca una situación. Es Judas, que se ha convencido y colocado del lado del adversario de Satanás. Es de noche. Es el momento de la oscuridad. Y Judas, libre y voluntariamente, se levanta, se separa y sale del grupo apostólico. Ahí, hermanos, en medio de esta realidad comienza la glorificación de Jesús. Y este es el texto central de hoy. Salgamos de toda esa algarabía y de toda esa cultura en la cual hay un culpable, un traidor, un mentiroso, alguien que no cumple, alguien que es doble cara, y acerquémonos a contemplar el esplendor de la gloria de Dios que se manifiesta en Cristo el Señor. Jesús pronuncia: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Y si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y lo glorificará pronto. Ahí, hermanos, se encierra la profundidad del sentido pascual. Es Jesús la víctima, es Cristo quien va a morir para expiar con su muerte el pecado del mundo, para cargar sobre sí todos los dolores, enfermedades y sufrimientos de la humanidad. Y Jesús, libre y voluntariamente, lo acepta. Y no solo eso, sino prepara a sus apóstoles. Ya poco tiempo voy a estar con ustedes. Ante esta realidad, ante esta situación, nos presenta hoy el Evangelio un dato más. Simón, que interviene. Simón Pedro, que surge con la expresión: yo no voy a negarte, yo estaré contigo siempre. Y sabemos que es Pedro quien lo niega y abandona a Cristo cuando ingresa en la situación, en la realidad de su pasión. Será Pedro el confrontado con Jesús resucitado, cuando ante las tres negaciones Jesús le pregunte resucitado: Simón, ¿me amas? Y tendrá que responder sanando esa herida de esa gran realidad de traición, de negación de su Señor. Y aquí, hermanos, vemos reflejado en esta realidad nuestra propia vida. Bien nos ha dicho el Papa Francisco en épocas recientes que la Iglesia debe salir de sí misma, ir hacia las periferias, y no nada más las geográficas, sino especialmente esas límites existenciales del pecado, del dolor, de la injusticia, de la ignorancia, de toda esa miseria humana que a veces nos hemos apartado de Dios. Y ahí hay que ir. Ahí hay que ir con la gloria de Jesús para iluminar esas oscuridades. Sí, hermanos, los invito a meditar en este miércoles santo, en ese cenáculo del Señor. Ante esta realidad dura, terrible, de traición, de negaciones y de tantas otras realidades con las cuales podemos darle la espalda a Jesús, ahí acerquémonos a ver esa pequeña luz que surge en ese lugar desolado. Es ahí mismo donde Cristo empieza a sembrar en medio de las tinieblas comprensión, perdón, verdad. Y ante todo, a manifestar la gran misericordia. Jamás en ningún momento Cristo retiró esa amistad, esa misericordia, ni para Judas ni para Simón Pedro. Como tampoco la retira de ninguno de nosotros ante nuestras... No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, los últimos miércoles de cada mes tenemos noches de museo. Así que mañana es el último miércoles y tenemos esto a las 6 de la tarde. Noches de museo, 6 de la tarde, en el Museo de la Basílica, atrás de la Antigua Basílica de Guadalupe. Ahí está el museo. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Son controversias sobre la Virgen de Guadalupe y también acto cultural. Y el segundo aviso es que por favor vean los aviseros para que participen en toda la Semana Santa, este fin de semana muy importante de la Semana Santa, donde en algunas celebraciones va a estar con nosotros presidiéndolas el señor Cardenal. Así que ahí están cada una de las celebraciones, qué día, qué hora, para que por favor ustedes participen, inviten a sus amigos, a sus familiares y vivamos juntos lo más importante de la Semana Santa. Que Dios los bendiga mucho. Oremos. Dios, Padre nuestro, al pueblo que quiere obedecerte, purifícalo de la antigua maldad por tu misericordia y hazlo capaz de una santa renovación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.